A floating island of garbage in the middle of the ocean. I think it's called Puerto Rico. Puerto Rico. I will never forget what Donald Trump did. He abandoned the island and offered nothing more than paper towels and insults. Puerto Ricans deserve better. As president, I will always fight for you and your families. And together, we can chart a new way forward. I'm Kamala Harris, and I approve this message. Ese es el anuncio que rápidamente sacó la campaña de Kamala Harris, por supuesto que atacando de, o defendiendo la dignidad de los puertorriqueños y de la isla de Puerto Rico, territorio norteamericano en el Caribe. Por supuesto, nosotros nos unimos a la defensa de Puerto Rico porque la indignación no solamente se ha quedado con los puertorriqueños, sino con todos los latinos. Aquí en los Estados Unidos, porque como les dije en el video anterior, si no lo has visto, te invito a que lo veas, te pongo el link por ahí o en la descripción, búscalo aquí en Rafael Bello TV, atacó no solamente a Puerto Rico, sino también a los latinos con palabras que, muy racistas y sobre todo con lo que al entender de este supuesto comediante, sí, es un comediante, pero para mí eso, más que un comediante, es un abusador de palabras, racista, eh, pues este señor habló de nosotros como conjunto sobre todo los inmigrantes. ¿Qué tal? Les saluda Rafael Bello. Aquí les voy a mostrar en esta edición, en este video, las palabras de lo que dijo este comediante. Les voy a decir qué opina la vicepresidenta Harris, pero sobre todo, qué opinan en Puerto Rico, los boricuas de estas palabras en el rally de Donald Trump en el Madison Square Garden. Les voy a traer también... Eh, lo que dice un reportero de ABC sobre este rally, lo que él experimentó durante seis horas y además también qué opinan los latinos aquí en Nueva York sobre estas palabras racistas y ofensivas contra el pueblo de Puerto Rico. Escuchamos otra vez las palabras de este supuesto comediante. Bueno, lo que sea que sea. You know, there's a lot going on. Like, I don't know if you guys know this, but there's literally a floating island of garbage in the middle of the ocean right now. I think it's called puerto rico esto no es una comedia perfecta dice este señor que usualmente yo no eh, voy después del himno nacional porque estaba al principio del programa que dicho sea de paso tenemos que destacar este comentario de Bruno Tupi 4307 a través de nuestra, nuestro canal de YouTube dice, AJ Delgado es una cubano-americana que vive en la Florida y trabajó en la campaña de Trump en el 2016. Ella dijo hoy estar segura de que el comediante tuvo el texto examinado, aprobado y metido en el teleprompter. Sin duda alguna, eso quería decirles también en este video, nada de lo que sucede en un rally. En un evento como este, nada está fuera de programa. Nada es 100% improvisado. Porque tiene que ser aprobado por la campaña de Donald Trump. Y conociendo muy bien la gente, cómo se maneja Donald Trump, The Boss, él tiene que aprobarlo todo. O sea que toda la retórica de odio que escucharon ahí, las personas que vieron el rally, como yo lo vi, en las plataformas digitales aquí en YouTube. Vieron cómo escupían odio muchos de los oradores que estuvieron presentes en este rally. Pero mientras tanto, ¿qué opina la gente en la isla, en Borinquen, sobre la retórica no solamente de este señor, sino también de los secuaces que estuvieron ayer en el rally? Escuchemos. Sí, yo pienso que es una falta de respeto de él dirigirse de esa manera hacia Puerto Rico. ¿Entiendes? A Trump como candidato a la presidencia de los Estados Unidos, yo creo que no le conviene más o menos una persona tener así al lado. Porque Trump es una persona que va a arreglar la economía de este país y yo sé que Trump va a ganar las elecciones. Quedamos bien mal como pueblo y, y nos envían. O sea, quedamos ahí de frente de los, de los ojos de Estados Unidos, pues quedamos bien mal. Es una falta de respeto, ¿verdad?, que nos hayan tratado a nosotros de esta manera. Pero no me extraña porque ya que Trump la otra vez que vino nos trató como basura también. Y entonces ese es el que hace el presidente que nosotros queremos elegir. Pues si queremos a ese presidente, pues que nos quedamos con eso. Seguimos siendo basura para ellos. ¿Se dieron cuenta de la diferencia de los acentos? Porque aquí yo soy objetivo y digo las cosas como son. El primero, ¿de dónde creen usted que es? Es un dominicano en Puerto Rico. Me avergüenza que diga, oh, eh, Donald Trump no debe de juntarse con esa gente porque le hace daño, pero es el presidente que va a arreglar las cosas. Porque no fue a ti que te ofendieron. O tú no sientes que fue a ti que estás en Puerto Rico. A mí me ofendió. Yo me siento aludido por esa ofensa. Así como los otros dos, la dama y el caballero, que son puertorriqueños y se sintieron ofendidos con esas palabras, como dijo el último caballero. Que así son considerados por él, por Trump, como basura. Y así los trató cuando fue. Que finalmente fue, después de dos huracanes, incluyendo el huracán María, que yo lo reporté desde aquí de Nueva York. La devastación de esos dos fenómenos uno detrás del otro. Pero no es no extraña a nadie, como dicen también los latinos aquí en Nueva York. El comentario no me sorprende, pero sí tenemos que entender que esta es la posición, que este partido que se ha movido a la ultraderecha, a la ultraderecha, es su su pensamiento sobre el pueblo puertorriqueño y el pueblo hispano en general. Me duele mucho porque sí. Si... Puerto Rico es parte del de Estados Unidos y si fue más ayuda para, para Puerto Rico, Puerto Rico no va a ser basura. You know? Y Trump tiene que ayudar más. Si él quiere ser el, el presidente otra vez, tiene que ayudar más a la isla. Esto ha sido una, un desastre de este presidente que era esperado de él porque él no es nada de bueno. Y yo quiero que todos lo, lo, los puertorriqueños y Latinoamérica que oigan todo lo que este hombre ha, ha dicho. De nosotros los puertorriqueños, especialmente la gente que vive en Florida, que en Florida hay más puertorriqueños que en ningún lado y están apoyando muchos de ellos a este presidente. ¡Ja! Y por eso ya están viendo cómo los republicanos están un poco asustados porque en Florida hay muchos puertorriqueños, como dijo ese caballero. En Pensilvania, en el próximo video les voy a decir justamente. ¿Por qué están asustados? ¿Y qué significan los votantes? ¿Dónde están? ¿Y por qué esto podría costar las elecciones en estados clave que el margen está tan cerrado que es un empate técnico en este momento? Próximo video no te lo puedes perder. Pero en este, ¿qué opina la vicepresidenta Kamala Harris sobre esta, este día de odio en el rally de Donald Trump? Esto no es nuevo sobre él. Lo que hizo ayer no es un descubrimiento, es más de lo mismo, quizás más vívido de lo habitual. Donald Trump busca que los estadounidenses se señalen con el dedo entre ellos, promoviendo el odio y la división. Y por eso la gente está cansada de él. En cuanto a Puerto Rico, incluso cuando estaba en el Senado de Estados Unidos, sabiendo que Puerto Rico no tiene un senador, puse mi intención en hacer lo que podía como senadora para asegurarme de que estuviera entre mis prioridades prestar atención a las necesidades de la gente en esa isla, incluido las secuelas del huracán María. También he anunciado mi plan que se trata de la economía de oportunidades en general. La economía de oportunidades en general, que también será una economía de oportunidades en Puerto Rico, según ha publicado la vicepresidenta Harris. Pero al final, en este día de mucho odio, reitero, no, no me voy a cansar de decirlo, porque fue un día de racismo, de odio contra los latinos, contra los puertorriqueños, por supuesto. Además de ser latinos, son puertorriqueños y fueron atacados dos veces contra los afroamericanos y contra la misma vicepresidenta Harris. Escuchen de las palabras de este reportero experimentado que cubre la campaña de Donald Trump. Y estuvo seis horas en este meeting escuchando cuántas barbaridades se dijeron en esa tarima. Uh, look, I, I was there for about six hours uh, yesterday. I, first thing I've got to say. Madison Square Garden was packed. Uh, people waited hours to get in. They sat through hour after hour of this rally. They were fervent in their devotion to all things Trump. Trump has created a movement, there is no doubt. I cannot think of another Republican figure of my lifetime who could have come into a Democratic city like New York and put together anything like that. That said, this was an incredibly dark event. Uh, the motivation was uh, that th there was love of Trump combined with hatred for his perceived enemies, much of it uh, racist, sexist, as the New York Times called it, uh, a carnival of grievances, misogyny, and racism and there was nothing George, nothing in this event that was designed to try to convince people that aren 't already totally enthralled with Donald Trump este evento de Trump no estaba... organizado para convencer a nadie, sino para hablarle a esa base, a esa base que se alimenta con ese odio, que se alimenta con esa retórica anti-inmigrante, que se alimenta con ese odio anti-democracia. Y es justamente lo que escuchamos también cuando se le faltó el, el respeto a la isla del encanto y a los puertorriqueños donde quiera que se encuentren. Hablaremos en ese, en ese próximo video de dónde están esos puertorriqueños y cómo pueden ellos significar. El triunfo o incluso una derrota para Donald Trump en estas elecciones. Te leo en los comentarios, me gustaría saber qué opinas. Déjamelo saber ahí en los comentarios. Dale me gusta al video, compártelo con los demás. Seguimos cubriendo muy de cerca todo lo que acontece, no solamente en las elecciones de Estados Unidos, sino también vamos a retomar los temas de nuestros países. Próximamente venimos en vivo a la una de la tarde. Una de la tarde, vamos a hacer un en vivo. Todos los días. Sígueme en las redes sociales como Rafael Bello TV para que estés enterado, enterada con todo lo que estaremos haciendo en los próximos días y en, la, en lo adelante, ¿no? Y además te invito a que también anotes nuestro número de WhatsApp. Ahí está, 914-502-9222. Vamos a recibir mensajes de vos, posiblemente en los programas en vivo vamos a estar escuchándolos, recibiendo llamadas de ustedes, 914 502 9222 Nos vemos en la próxima aquí a través de Rafael Bello TV.